¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos nuevamente al canal donde hacemos revisiones de lentes, cámaras, accesorios, etcétera. Hoy día, para mostrar un poco esos accesorios que compramos, que guardamos y que no usamos nunca. Bueno, aparte los que sí usamos, así que vamos para allá. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bueno, para entrar de lleno en lo que les planteé al principio, muchas veces nos pasa que vemos accesorios que cuando los presentan los vendedores nos parecen súper, súper, súper útiles, al punto que decimos, chuta, eso es lo que eso me hace falta para ser un buen fotógrafo. Así que, por ejemplo, la clásica. Por ejemplo, este accesorio que cuando lo compré me pareció excelente, súper necesario, algo que tenía que tener en mi mochila, en realidad en mi cinturón, porque es para colgar para sacar rápido y colgar la cámara. Sin embargo, lo usaba re poco, molesta más de lo que ayuda. Como idea es bastante buena, pero es complicado. Es bastante complicado de usar. Entonces terminó en el baúl de los recuerdos. Hace 2 años aproximadamente lo he usado, con suerte, 2 veces. Otra cosa que también a veces compramos, pero nos parecen muy buenos los datos que nos dan otros fotógrafos, que tienen que ver con los filtros UV. Que en realidad, usando la lógica simple, si yo tengo un lente, por ejemplo el 70-200, el F4 que utilizo, que ya tiene una construcción de espejos, perdón, de vidrios y lentes bastante buena, muy nítida, y le pongo un vidrio que ni siquiera sé cuál ha sido el trabajo que le han dado, lo que estoy haciendo es ponerle una ventanita encima, que va a distorsionar un poco la imagen, entonces la nitidez y todo eso voy a perderlo un poco, producto de este artilugio que, según como nos venden el cuento, o sea, la gente que lo quiera comprar lo compra, pero nos venden que nos protege el lente de los rayos UV, ¿no es cierto? Nos protege el lente además de la posibilidad de un choque, etcétera. Llevo desde el 88, 87 aproximadamente en fotografía. Las cámaras se me han caído, me las han golpeado, he tenido algunos altercados sobre todo con la policía, y nunca he quebrado un lente, nunca se me ha quebrado tampoco un lente. Entonces creo que sí hay alguna gente que le pasa la mala suerte, que se le cae el lente, se le quebra. Como alternativa, creo que el parasol y la tapa es mucho más eficaz en ese sentido, al caerse el lente, porque el parasol sostiene cierta fuerza de ese golpe. Entonces, con los filtros no sé, no sé. Yo personalmente no uso filtro. A lo más un filtro, los filtros ND, qué sé yo, que de repente para hacer largas exposiciones, los cuales vamos a conversar más adelante. También tenemos otra cosa que lentes de acercamiento o macro, que en realidad son lupas que se le pone el lente adelante para hacer fotografía. Una vez lo he ocupado, creo, solo para probarlo y no dio el resultado que yo esperaba. No lo he vuelto a usar. Un adaptador M42 a Nikon, que es sin vidrio de infinito, para regular infinito, no me sirve. ¿Por qué no me sirve? Porque justamente sobre 3 metros ya no logro enfocar con el lente, en este caso el de la
de la Zenith. Entonces conseguí otro que es con un adaptador con infinito, y ese me sirve bastante, mucho más en realidad. Ahora, las cosas que sí me sirven, o sí siento yo que son necesarias: una pera de aire para limpiar el lente cuando salimos. Siempre conviene una pasadita lente por fuera y por dentro, y la cámara en la parte del espejo igual, para remover polvo. Una tela de microfibra, en este caso. También puede ser las otras de tipo gamuzas para lente, que también es muy útil. Otra cosa que yo siento que también es útil es el flash, a pesar que no lo ocupo mucho, para ser honesto, no le doy tanto uso, salvo cuando hago algunas cosas en, como productos o retratos. Pero al aire libre prefiero utilizar la luz natural, o la ausencia de luz natural en algunos casos, para trabajar. Creo que me gusta más. Pero este flash es súper interesante tenerlo. Lo tengo con este otro, que es un lente, un flash antiguo, que es un Achiever, que me vino en una Nikon FM2 que compré tiempo atrás, una analógica, que es bastante potente en realidad. Entonces estos dos los utilizo con otro gadget, o con otro accesorio que para mí también ha sido bastante interesante, que son los disparadores remotos. Tenía otro antiguo, mucho tiempo, muy buenos, unos súper simples, donde no podía así trabajar la potencia del flash, etc. Este, en cambio, me sirve justamente, me da la posibilidad de trabajar en los grupos, y además regular la potencia a distancia con sus, no sé, con los triggers. Acá tengo el controlador y los disparadores que los pongo en los dos flash que utilizo, los cuales me, como digo, me sirven bastante. No lo veo como una mala inversión, en realidad. Estas cosas creo que son útiles. De igual forma, tengo acá una tela de fondo para el estudio, el soporte del estudio también, que lo encontré de ocasión. Por ahí tengo también un softbox y un paraguas, que con eso estoy sobrado, aparte de otras cosas. Otra cosa interesante fue este bolsito, que es para las piernas, que es bastante útil y es amplio en realidad. Este en realidad no es caro. Entonces, acá, ¿qué llevo? Llevo, en este caso, filtros, un AIDA y un Tiffen de 77, que son para la para el 24-120, que utilizo para paisajes, básicamente. Antes tenía el 70-200, que era 77 igual de diámetro, y me servía también para ese. Con el Nikon no me sirve mucho, porque el Nikon es 68, 63, no recuerdo muy bien. Entonces no lo uso, pero para el 24-120 sí, y es bastante útil. Ahora, ¿qué pasa con estos lentes? Tengo uno de 6 pasos. Que es bastante bueno, me sirve bastante para, sobre todo para la exposición diurna, para hacer algunas fotografías diurnas, espectacular. Da una tonalidad tirada al magenta, entonces hay que compensarlo posteriormente en edición hacia un poco hacia el verde, para que compense un poco. No compensa tanto en realidad, pero queda unos tonos bastante agradables.
Tengo este que acá he hecho una adaptación. Tengo el un hay de tres pasos de tres y tengo un filtro ND regulable, ajustable de hasta 10 pasos, pero lo uso poco, o sea, lo uso harto, pero nunca en 10 porque da una forma bastante fea, como que quedan unos manchones. Pero antes de llegar al máximo, es súper bueno. Y como ese era tirado hacia el magenta y el AIDA que tengo es tirado un poquitito más hacia el verde o al rojo, un poco menos, como que compensa un poco. Entonces hay una fotografía de larga exposición que me ha servido bastante. Lo otro que yo recomiendo es adaptar cosas, hacer experimentos y cosas así. Entonces siempre otra cosa indispensable, creo yo, también en la mochila son herramientas. En este caso, destornilladores. También tengo alicate o pinzas, como le dirían, que me sirven bastante para armar, desarmar, regular, apretar, lo que sea. Porque a veces pasa que se suelta un poco la montura. Como lleva tornillos, se sueltan y la aprieta. O la bayoneta en los lentes, igual, darle un apretoncillo. Esto lo guardo acá. Acá también pongo pilas, pongo a veces los disparadores. Tiene, como les decía, tiene muchos bolsillitos. Que un lápiz, que siempre es bueno tener, es bueno andar trayendo. Y como digo, este bolsito me ha servido bastante, me ha sido súper útil. Aparte de ser útil, o sea, yo tengo una mochila, una Vanguard, tengo este bolso igual, que para la de 3 no me sirve porque es muy chico, pero para la otra sí. Estoy gastando trayendo mi pipa, mi credencial. Y aquí tengo lo que les decía. Las pinzas para reparar o para regular cosas de repente en el camino. Que insisto, conviene tener, conviene andar trayendo. Al igual que encendedores y miles de otras cosas. Acá tengo para tarjeta de la D3S, la Compa. Y acá tengo dos tarjetas para la Olympus. Entonces igual tiene algunos bolsillitos, tiene una capucha contra la lluvia, es un banano, pero además se puede usar como bolso porque tiene una correa larga, que es esta. Entonces voy sobrado para llevar cosas. Tampoco tengo tantas en realidad, así como quisiera, en realidad. Lo otro que utilizo es que estoy usando en este momento, que es un micrófono de solapa, que es bastante barato y me ha servido bastante. Lo tengo hace como dos años. Muchas de estas cosas, el flash antiguo, qué sé yo, los tengo hace dos años. El trigger los tengo hace súper poco, los compré de segunda mano. Son bastante útiles. El vendilos que tenía anteriormente, junto con la D7200. Y bueno, como les digo, la otra cosa para mí imprescindible es un trípode. Y como hago salidas generalmente a terreno, es decir, hago paisaje, fauna, etc. El flash que tengo es un Manfrotto 920, creo que se extiende un poco, no tiene un agarre que algunos traen para evitar que se mueva. Este es como bien útil, tiene una rótula de bola, entonces yo puedo moverla para distintos lados. Es casi de mi altura, por lo tanto se levanta bastante alto y queda aproximadamente este porte, 90 centímetros, puede ser, poco menos. Entonces es bastante útil y para terrenos desnivelados, tiene que las patas se pueden abrir un poco más de lo que
generalmente se abren las tradicionales, se levanta, qué sé yo. Entonces, eso es como para mí lo imprescindible hoy día es las dos cámaras, la de video, que es la Olympus OM-M1, con su lente, por supuesto, el adaptador para poder utilizar los lentes Nikon en la Olympus, la Nikon D3S, con la cual hago la fotografía, casi toda mi fotografía la hago con esa cámara actualmente, el lente 70-200 f4 y el 24-120 f4. Con eso yo tengo cubierto desde gran angular hasta zoom. Igual reconozco que estoy pensando ahora, estoy buscando en realidad un 200-500, un Nikon, para ganar distancia en fotografía de fauna. Tenía anteriormente, bueno, hace tiempo ya tenía un 135-400, que es Sigma, que es bastante bueno, pero poco luminoso. Entonces tenía problemas con una cámara que no se manejaba mucho en ISOs altos, entonces no me servía mucho. Posteriormente el 80-400 Nikon 4356, que ese sí me gustaba bastante, me servía para todo. Lo cambié posteriormente por el 70-200 y ahora el que tengo el 70-200 estoy feliz con ese lente, porque lo utilizo en manifestaciones, en fotografía social básicamente. Entonces, como les repito, en realidad, como reflexión final, en realidad, pensar qué fotografía es la que yo hago regularmente y qué cosas sí me sirven. Porque si no, nos vamos a llenar de cosas, porque en realidad es como esto: veo algo interesante, lo quiero comprar, lo necesito. Y lo digo porque me ha pasado. Necesito eso, sí o sí, lo tengo que comprar. Me llega, lo uso un par de veces y ya me doy cuenta que no me sirve, que no lo necesito tanto. Lo mismo con los lentes. A veces, bueno, estos grupos de fotografía, acá en Concepción tenemos todavía, espero todavía que sigamos juntándonos, fotoapañadores con quienes hacemos salidas, qué sé yo, y ahí nos intercambiamos realmente equipo para probar qué tal son. Sobre todo cuando uno quiere cambiar equipo, es bueno eso porque lo ve de forma directa, o la opinión de los demás, aunque uno siempre, sus cámaras van a ser las mejores, eso lejos. En mi caso, creo que de las 7000 para arriba han sido buenas. Anterior, la 5000 no era muy buena, para lo que yo decía no era buena. Si uno hace fotos familiares, espectacular, súper, sobra. La de 3000 lo mismo, si hago fotos familiares, de hecho la de 3000 la utilicé como un año y medio aproximadamente, nunca me dio problema. Con el 55-300, que es un lente poco luminoso pero bastante bueno, y un 50, andaba bien. Claro, 9 puntos de enfoque, como 3 ráfagas, 3 disparos por segundo, no es lo más conveniente para mí, para lo que hago. El ISO no lo podía subir tanto, pero como digo, con flash para salidas familiares, sobrado. Super, ¿para qué comprarse una cámara de, no sé, de 1 millón de pesos? La ZX, ¿no es cierto? La Z6, la Sony. La Sony Alpha 3R, etcétera, Alpha 2R, etcétera. Entonces, pero si ya estás dedicándote un poco a esto, a la fotografía, ahí hay que leer, buscar bien qué cosas, porque pensemos que en fotografía es una inversión. Una cámara fotográfica es una inversión que a veces es bastante carita. Así que eso. Y esto es lo clásico, tapas de cámara y de lente que hay que ir juntando, porque si nunca están de más, eso sí que nunca está de más, porque se pierden, se venden, se extravían, etc. Entonces eso les quería como contar, en realidad, resumiendo, para mi gusto, los
los filtros UV. No. La cruz, como dicen por ahí. Para mantener la calidad de los lentes. La otra cosa que, un comentario aparte, un tiempo usaba el filtro UV en un 50 mm 1.8D en Nikon, y claro, hice fotografía en interior, le di un poco la exposición para una iglesia en Chiloé, y después me di cuenta que estaba la vela aquí y había una mancha de luz acá, en el extremo contrario. Le saqué el lente, el filtro, y desapareció. Entonces nos pasa eso, que a veces los lentes, como no son de buena calidad, generalmente, insisto, de un vidrio más, no conviene. Flashes, en este caso yo tengo este antiguo que para algunos puede ser casi chistoso, pero este lente, este es bastante, se puede graduar la potencia, recuerda las distancias y si es de esclavo, manual, etcétera. Y como tengo esto otro que me ayuda para entregar potencia, en este caso tengo que regularlo manualmente, la potencia no me sirve el disparador, pero generalmente es como más flash de relleno. Entonces con este otro doy la potencia que necesito. Este es un Meike MK910, que es como el equivalente al Nikon SD910. Estos cositos nunca le había visto su uso hasta hace poco. Siempre los dejaba ahí, tenía montones de ellos. Y ahora ya le encontré el uso, sobre todo para fotografía de paisaje, cosas así. O sea, de paisaje, digo, para usarla sobre flash, para ponerlo flash a distancia, etc. Eso. Disparadores también. Ahora tengo un disparador para la cámara de 10 pin. Tenía el de remoto, el ML-L1, que es bastante bueno para hacer fotografía así, selfie a distancia, como digo yo. Eso, para ir terminando en realidad, lo otro que yo recomiendo es sobre todo el tema de la limpieza, mantener todos los elementos, la esfera, el tema de aire, no sé, para limpiar la cámara, todo eso. Tener siempre la cámara bastante, te hace el tiempo de limpiarla, porque me ha tocado ver cámaras que a veces hay que meterle mano para que queden operativas. Bueno, he comprado algunas cámaras que vienen un poco sucias, y una vez que ya están limpias, todo funciona bien, las cámaras andan al 100%, súper bien. Así que eso sería, y bueno, por aquí les voy a recomendar nuevamente que se suscriban a este canal por si siguen, para seguir recibiendo información. Lo otro, denle like, y así como me gustaría saber qué accesorios utilizan ustedes, o qué accesorios son los que utilizan, y qué accesorios les ha pasado igual que yo, que compraba y ahí se iban perdiendo posteriormente. Así que los invito a escribir en los comentarios abajo su experiencia con respecto a estos gadgets, accesorios, etcétera, de fotografía. Así que eso sería, nos estamos viendo, y como les digo, denle like y suscríbanse. Adiós.